aprender a hacer estas deliciosas donas? Acompáñame a prepararlas, súper ricas, suavecitas y solo 4 ingredientes. Vamos a necesitar manteca, harina, azúcar, sal, una pizquita nada más y levadura. Depende la cantidad de donas que tú quieras hacer. Yo voy a hacer 1 libra nada más. En un traste yo puse 1 cucharada sopera de levadura. No lo alcancé a grabar. 1 cucharada sopera de levadura. Y puse una pizquita de harina, perdón, así poquito. Y le puse 1/2 taza de agua. Ya que se ve así, vamos a poner la libra de harina. A ver, le vamos a calcular porque no sé exactamente, no tengo algo para pesar. Pero vamos a calcular la libra de harina. Ahí está. A esto le vamos a poner unas 4 cucharadas de azúcar. Le vamos a poner 1 pizquita de sal. Ahí ustedes tanteenle, no estén atenidas que yo les esté diciendo cada cosa. Bueno, ahora vamos a poner manteca. Yo creo que unas 2 cucharadas soperas de manteca. Y vamos a batir, súper bien batido. Manteca está fría, por eso está dura. Pero ustedes ahí calcúlenle. Yo les estoy diciendo los ingredientes, ya ustedes depende cuánto usen, cuánto vayan a hacer. Y vamos a batir con agua tibia. Bueno, vamos a batir y batir hasta que ya no se te peguen las manos. Tiene que quedar suavecita. Batimos y batimos. Bueno, ya que la tengas así bien batida, que no se peguen las manos, vas a cortar las bolitas como tú quieras, las donas de grandes. De aquí yo creo que ya a mí me va a salir 1 docena. Vamos a cortarlas. Ya las tenemos partidas, vamos a hacer los bollitos. Hacemos los bollitos. Nos ponemos un poco de manteca en las manos, hacemos los bollitos y los dejamos que se esponjen, que la levadura haga su efecto durante 1/2 hora y ahorita volvemos. Bueno, este es el punto exacto para ir a dorar nuestras donas, a ponerlas en el aceite. Están súper esponjados nuestros bollitos. Tenemos que poner un sartén y aceite a calentar. Vamos. Bueno, pues aquí ya estamos calentando nuestro aceite. Debemos de ponerlo a calentar a fuego medio y ahorita que esté bien caliente le ponemos las donas. Ya tenemos nuestro aceite caliente. Vamos a agarrar un bollito y le vamos a hacer un hoyo en medio. Esta es la manera que yo hago las donas. Miren, no desperdicio nada y esto lo vamos a poner en el aceite caliente. Bueno, ponemos nuestra dona en el aceite y la vamos a dejar que se dore bien doradita. Ahorita les voy a mostrar el resultado. Bueno, aquí ya está de un lado con un tenedor. Yo la volteo, miren, qué deliciosas. Y la dejamos que se cosa ahora por ese lado. Van a quedar súper ricas. Bueno, ya que esté así bien doradita, vamos a agarrar y la vamos a meter en azúcar. Miren, súper ricas. Y esta manera es súper fácil de hacer donas y quedan bien ricas. Miren, ¿a quién no se le antoja una donita?